La magia está en el aire, una especie de magia, decíamos nosotros, parafraseando a Queen, para presentar a nuestro amigo Pipino Magic. Pipino, ¿cómo nace un truco? ¿Cómo se inventan los trucos? Y te pregunto, ¿tenés trucos propios también? Tengo trucos propios. Di alguna vez una conferencia con trucos propios, que en realidad son adaptación de cosas que ya existen, ¿no? Entonces, donde uno le pone su impronta o donde mejoras cosas que por ahí para vos tenía algún punto débil. Pero sí, claro. ¿A vos te toca, por ejemplo, ver a magos y no sabés cómo se hace ese truco cuando lo ves? Me pasó hasta donde estuve ahora en Buenos Aires en febrero, en el Congreso, donde hay un mago oriental que se llama Jim Lim. Cuando lo vi a él, hasta que lo vi a él, o sea, le sacaba la ficha casi a todos los magos cómo se hacía, porque conocés las técnicas. Cuando lo vi a Jim Lim, volví a creer en la magia porque el loco realmente es un flash. Técnicamente ya mete cosas, viste, muy buenas, la verdad, cosas nuevas para la magia, que fue lo que le dio un renacer nuevo a la magia y donde así me tengo que calentar un poco para llegar a hacer un poco más de técnica porque este loco te pinta la cara. Es decir, tiene la vara un poquito alta y hay que trabajar para llegar ahí, ¿no? Sí, nosotros creo que no vamos a llegar nunca porque el oriental labura 8 horas o 10 horas por día, todo el día. Lo toman como un laburo, se levantan a las 7, desayunan y a las 8 de la mañana empiezan a entrenar. Y entrenan 10 horas, no tienen drama. Y el occidental es más vago, ¿viste? Apenas si ensaya media hora, una hora, dos horas por día, los primeros tiempos y después. Bueno, pero él vive exclusivamente de eso. Vive exclusivamente de eso y salió campeón del mundo de magia y viaja a través del mundo con una valijita más chiquita que esto donde hace aparecer 500 naipes, con casi mangas cortas, te diría. Que fue la revolución de la magia porque dijo, wow. ¿Qué fue lo más lindo que te pasó, Pipino, en un show, en una presentación, que vos dijiste, bueno, me voy a dormir, cierro los ojos, ya está? Mi carrera valió la pena por lo que me pasó hoy. Y hay varias veces que me ha pasado, por ejemplo, que no fueron muchas, pero deben haber sido dos o tres veces, donde yo estoy actuando y es como que me logro despegar de mi cuerpo y me veo como de arriba. Y veo cómo estoy disfrutando y cómo está disfrutando la gente. Es como que a la gente la tenés en un puño. Y lo que digas, la gente lo toma, reacciona de una forma que decís, wow, loco, no quiero que se termine nunca este show. Y después cuando terminás, la devolución de la gente. Por ejemplo, gracias porque por 40 minutos me olvidé de mis problemas. Gracias porque me recordaste cuando era chico y mi viejo me llevaba al circo. Montones de cosas. ¿Con un niño te pasó alguna vez algo muy especial? Eso sí, fue algo muy loco. Era un niño que estaba muy enfermo, tenía cáncer y estaba como en una etapa casi terminal, ¿no?, de la vida. Y me llaman para que hiciera un bingo, para que actuara en un bingo solidario donde iban a juntar fondos para ese niño. Cuando voy a hacer magia, el niño estaba sentado atrás, ¿viste?, en una silla de ruedas, con una gorrita, casi como que no quería contacto con la gente porque estaba atravesando casi la peor parte. Yo hice el show, la gente aplaudió y fui y lo saludé, él medio tímido me saludó y le regalé mi varita mágica, que era la varita mágica que me había acompañado durante 10 años. Él la agarró la varita mágica y la escondió abajo y casi que no me saludó, te diría, o sea, quizás por timidez o porque, no sé, hay que estar en esa piel, ¿no? Y a los dos días falleció. Fui al velorio y cuando entré la madre me dijo muchas gracias porque hacía mucho que no se reía y el domingo lo vi reírse por última vez. Y yo quedé ahí, creo que fue la mejor vez que me pagaron, o sea, fue el mejor pago de mi vida. O sea, nunca había sentido eso y a la vez sentía impotencia de no poder hacer nada para revertir esa situación. Pero fue algo que lo llevo, lo cuento y eso creo que es la magia, lo que podés generar en la otra persona. Si le sirvió a él, por lo menos para aferrarse en ese último instante a algo, a una esperanza como la varita mágica o haber reído, viste, un rato porque hacía mucho, la verdad que para mí ya ¿Qué, está. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza a ese angelito en ese momento que tomó la varita, no? Saludo a los padres si me están viendo, por una cuestión de respeto no lo nombro, pero que sepan que lo llevo como una experiencia única, tremenda.
Bueno, nosotros estamos compartiendo con Pipino esta charla. Yo pedí fotos. Pipino no sabía que yo iba a pedir esto. Digo, vamos a ver si nos mandan fotos. A lo mejor nos envían fotos. A lo mejor no tienen fotos con Mirá Pipino. Vos, ¿no? Y esto es toda una mentira que cuenta Pipino, que la gente se saca fotos con él. Que quiero decir... A ver, ahí está, mirá. ¿Dónde es esa foto? Y, ¿qué bárbaro, te pasó, ¿no?, ahí? Esa foto es el sábado este pasado, donde hago subir a una persona para hacer la careta de ventriloquía. Sí. Y da la casualidad que esa persona estaba con ese niño, que el niño quería subir. O sea, llega un momento que nunca tenés que hacer subir un niño al escenario porque te puede pintar la cara. O sea, claro, te roba la atención. Y era un niño un poco insoportable porque saltaba, daba vueltas carnera. Era Borromeo. No, una pesadilla. Entonces digo, bueno, si lo dejo abajo del escenario, me va a volver loco. Por ende, lo hago subir. Y lo que traté de hacer en ese instante de lucidez fue ponerlo de este costado y traté de no participarlo mucho porque el que estaba al lado era el padre y lo veía el padre que hablaba y le decía, pórtate bien, Mateo se llama. Pórtate bien, Mateo, porque cuando lleguemos a casa te vas a ver. Claro, pero era ahí, no cuando lleguemos a casa. Claro, pero el nene, ¿sabes qué? Daba vueltas, saltaba. Pero bien, bien, una linda experiencia y nos reímos mucho. Bueno, yo quiero decirle a la gente, ahí tenemos, a ver. Mira, ahí está. También vio un show de Pipino. Falta la foto con el mago. Sí. Para sus 15, dice Magia, es la hija de Gustavo Corredera. Agus, la verdad, que una masa, la vi hace poquito. Y me gustó porque camina y tiene mucha cara de sabandija, ¿vos sabés? Mucha cara de sabandija y es una sabandija. Bueno, acá tengo mensaje. Sí. Saludos a Pipino Magic de parte de Agostina Corredera. Sí, todavía sí. Se acuerda de su fiesta de 15 con él. Ahí está, sí, claro. No, una masa, la verdad. Claro. ¿Y la foto? ¿Querés decir algo? Perdón. No. Niños que te llenan el alma. Es una cosa de locos. Tienen esa capacidad de dar amor y la verdad que tremendo. Son bien. Experiencias muy lindas. Qué lindo que nos haya mandado la foto. Gracias a la familia Corredera, queridos amigos. Y la foto anterior decía Pipino, el sábado en el Teatro de la Cañada, Andrés Martínez. Ahí está. Fan mío que, bueno, yo siempre le pago las entradas, los pasajes para que me vaya a ver. No, mentira, pero me ha ido a ver montones de veces y la verdad que es un gran amigo y está bueno cuando estás en el escenario ver una cara cómplice en la primera fila. Bueno, Gonzalo, tengo acá tu mensaje, Gonzalo. Tengo acá tu mensaje. Ya lo voy a leer, pero le voy a dar una pausa. Con Pipino, plano a Pipino, por favor, señor director. Teníamos un exitoso ciclo de televisión en la ciudad de Altagracia. No diga nada, Pipino, en otro canal de televisión. Quiero que alguien me diga ahora, nos vamos a la pausa, usted aprovecha, manda en WhatsApp. ¿Sí, se acordarán, Pipino? Yo creo que sí, porque la gente en la calle te dice cuándo vuelven, ¿viste? Y se acuerdan. Yo espero, ¿verdad?, que no. Era un pecado de juventud. Sí, sí, pero yo creo que una vez más podríamos volver. Podríamos, ¿no?, volver, ¿no? Sí, hacer sí, un... sí. Estaría... Volver a pecar. ¿Le gustará a la gente que hagamos un programa Pipino y quien les habla? Yo creo que ¿Vos sí. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí, hasta tengo ganas, te diría. Primero, hay que ver si se acuerdan el nombre del programa. Yo creo que sí. Pausa. Era un programa de televisión los sábados a las 7 de la tarde. Un éxito. Nos llaman y nos... Ya Gonzalo, antes que dijéramos nada, bien Gonzalo. Pero claro, vos sos parte interesada. Nos envían y nos dicen el nombre. Y si se acuerdan de alguna de las notas que hacíamos. Un exitoso equipo con Darío Seslig, Diego Luque, Ariel Busto, Ramiro Fuentes, Seferino Romero. Bueno, tanta gente. Nos escriben y nos mandan fotos con el mago Pipino, que hoy nos acompaña aquí en la noche de Canal 2.